¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes, Fer? Me hubieras dicho. Tengo otro número de WhatsApp. ¿Desde cuándo le dije a Muñe que te lo diera? Dime cuándo vienes, porque creo que lo voy a dejar pendiente. ¿Cuándo vienes, Fer? Dime. ¿Cuándo venimos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adrián Mendoza, ¿qué onda, bro? Ya vi que eres activo en el grupo, en las diferentes publicaciones. Te mando saludo. Hola, Uribe Guerra, belleza. Es que, miren, esa es la secundaria abandonada. Nada más que hay unas personas ahí adentro. Ya les dije que si tenían algún problema por grabar, pero como vengo yo solo, ellos son como 5 o 6. Entonces, está un poco inseguro. Esta es la parte posterior. Ok, bro, ahorita te lo mando el número para ponernos de acuerdo, para poder entrar de lleno, porque pues así como que no me late muy bien. Juan Bermúdez, saludos. Cristina, desde España, saludos. Ese también era parte de la secundaria. Es que hay personas, no me aviento. Hola TBR, buenas tardes. Fernando Esquiver, saludos hasta Nuevo León. Sí, personas, hay pues están recolectando algo. No sé qué están haciendo allá adentro, pero son varios. Hola Zúñiga Jessy, pues sí, ese es el plan. Me voy a poner de acuerdo hoy con mi compañero y amigo explorador Fer de Silva para venir. Pero si sí, esas personitas están como que muy muy agresivas ahorita, como que no les agradó que anduviera por aquí. Hola Pipi Hernández. Allá a lo lejos se pueden ver las personas que están ahí, están quemando algo. No son rituales, ¿eh? No creo que están haciendo rituales, están quemando basura o no sé. Pero sí son varios. Mi intención era hacerles un scouting por todas las instalaciones. Se pusieron algo especiales las personas y pues
pues yo entro, pero traigo el equipo. No quiero que me vayan a robar mi celular, o sea, traigo el tripié y todo eso. Traigo unas cámaras. O sea, yo de entrar entro, pero traigo equipo. Y pues no quisiera que... Carla Requena, entre los exploradores siempre se hace lo que nosotros llamamos un scouting. Un scouting es precisamente esto, es un reconocimiento de cada lugar a donde vamos. Es donde vemos las entradas, las posibles salidas, de si se puede pedir permiso, si está abierto. Y también para que tengan la perspectiva de día. Ya todo, pues todo mundo sabe... Sabe eso, ¿no? Lo que es un scouting. Está interesante recorrer todos los salones de esta antigua secundaria. ¿Qué dice la historia? La historia de esta escuela, como pueden ver, está en un desnivel muy bajo. Aquí cada que llueve fuerte se inunda. Entonces ya era imposible que se impartieran clases en esta escuela. El agua llegaba a niveles muy altos. Por eso se fue abandonando. Arturo López, saludos hasta desde Puebla, saludos. ¿Y cuál es la historia paranormal de este lugar? Algunos vecinos, seguidores, nos han contado la historia de que aquí en una de las esquinas falleció ahogado un niño. Un niño que en plena lluvia salió por su pelota. Cayó en un bache. Y pues se ahogó. Esa es una de las historias. Otras personas dicen que se ven sombras desde las ventanas. Ven personas o sombras que pasan. Por eso mucha gente luego evita pasar sobre este pequeño camellón. Pues yo creo que les voy a quedar a deber el scouting más completo. Quiero regresar en esos días con otro compañero explorador, pues ya somos dos, ya es otro rollo. Ahorita pasaba por aquí y pues me animé. Pero no pensé que hubiera varias personas allá adentro y como que no les cayó bien que anduviera por ahí, incluso preguntarles. Como que se me quedaron viendo muy feo. Hola Miri, saluditos amiga. Mira dónde ando. En la secundaria abandonada. Pero les comento a ellos que hay personas ahí. Como que no les agradó. Pueden ver una perspectiva de lo que era el edificio. Ahí está el monte más crecido. La parte de atrás está también interesante porque desde aquí no se ve, pero hay otros salones más abajo, más hundido.
Hola Arturo López, así es. Está muy raro, ¿no? Ese muñeco ventríloco o algo así. Se parece mucho al de las películas del títere y otro personaje. Hola Esther Luna, buenas tardes, amiga. Sí, pues yo quería hacerles el scouting, pero no se puede. Ahora sí que no me dejaron entrar las personas que están ahorita ahí. Me dijeron algo del cobre, algo así, no sé. Pero bueno. Pues voy a venir ya en estos días con otro compañero explorador. Y pues bueno, vamos a hacer el scouting más completo. Y pues agradezco a los que están conectados. Se las debo, chicos. Ah, otra noticia triste. Otra noticia triste. El día viernes, o sea, mañana, teníamos pensado hacer la transmisión desde la Laguna de la Ilusión. Solo que por cuestiones del clima no va a ser posible. Está pronosticado viento y norte fuerte para mañana. Entonces no tiene caso que se haga la transmisión, porque pues el aire influye mucho en el sonido y no se va a poder disfrutar bien. Aparte que estamos en carnaval aquí en el puerto de Veracruz, así que vamos a tener que esperar para algunas transmisiones que ya se tenían planeadas. Vamos a esperar para hacer el scouting más completo y para la transmisión desde la Laguna de la Ilusión. Nada más estoy caminando sobre la orilla de esta secundaria. Todo hasta allá se puede recorrer, toda esa parte de atrás. Bueno. Bueno, pues por el momento me despido, porque no tiene caso que esté aquí. Espero venir en esos días, así que estén pendientes. Y pues nos vemos pronto. Urip Guerra, belleza. Beso. Esther Luna, amiga, saluditos. Si anda por ahí, Dulce, saludos a todos. Y gracias. Y gracias por seguir la página de Urbex. También los invito a mi nuevo canal en YouTube, Urbex Paranormal. Se los estaré compartiendo para que me apoyen también. Es nuevo, apenas estamos empezando. Así que es lo único que les pido, que me apoyen suscribiéndose y apoyen a la página compartiendo, dejando su like o la reacción. Ok, amigos, bueno, pues soy Alejandro y me despido por el momento. Se las debo, disculpen.